Hola hermanos, los saludo en el nombre del Señor, nuestro Señor Jesucristo, y quiero darle las gracias primero por sus oraciones para mi mamá y para Marita también, y gracias al Señor y que Él sea glorificado. Mi mamá se está de a poco recuperando, va a ser un camino largo, pero el Señor tiene su propósito, así que estamos todos muy agradecidos de tenerla con nosotros. Y gracias, gracias Señor. Vamos a continuar con Romanos, el tercer capítulo del versículo 9 al 20. Ya, vamos a comenzar con el versículo 9. Ahora bien, ¿llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás? Para nada, dice Pablo. Tal como acabamos de demostrar, todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. Esa es nuestra condición humana. Todos somos pecadores, no hay ninguno justo. En Romanos 5, versículo 12, dice, cuando Adán pecó, el pecado entró al mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos. Porque todos pecaron, así que somos todos pecadores. El propósito de Dios para el pueblo de Israel era para que la nación de Israel presentara a Dios a las naciones. En Salmo 96 dice, canten al Señor una nueva canción, que toda la tierra cante al Señor, canten al Señor, alaben su nombre. Cada día anuncien las buenas noticias de que Él salva. Anuncien sus gloriosas obras entre las naciones y cuéntenles a todos las cosas asombrosas que Él hace. En el versículo 10 Dice, digan a todas las naciones, el Señor reina, el mundo permanece firme y no puede ser sacudido. Él juzgará a todos los pueblos con imparcialidad. Ese era el propósito para de Dios para con los israelíes, el pueblo de Israel. Tenemos otro ejemplo de Esteban en Hechos 7, del 51 al 53, cuando él fue confrontado por los líderes, por él fue el primer mártir a causa del Evangelio. ¿Ya? Fue confrontado en el templo por los fariseos y los líderes. Y él usó la historia del pueblo de Israel y reveló los pecados de lo que estaban confrontando a Esteban. Y no podían soportar la convicción. Estaban siendo convencidos de su pecado. Así que fue apedreado, muerto. Lo mataron. Y él, en Hechos 7, del 51 al 53, Decía, pueblo terco. ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad. Resistirán para siempre al Espíritu Santo. Eso es lo que hicieron sus antepasados. O sea, les estaba hablando a ellos. Y los fariseos, los que se creían religiosos y súper especial, él les decía, ustedes están resistiendo, siempre están resistiendo al Espíritu Santo. Y son paganos. Eso es lo que hicieron sus antepasados y ustedes también. Versículo 52 dice, mencione a un profeta A quien sus antepasados no hayan perseguido. Hasta mataron a los que predijeron la venida del justo, el Mesías, a quien ustedes traicionaron y asesinaron. Deliberadamente desobedecieron la ley de Dios, a pesar de que la recibieron de manos de ángeles. Entonces, Dios los eligió, el pueblo de Israel, los judíos, después era el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, fueron elegidos para anunciar las gloriosas obras de Dios a las naciones, pero se convirtieron en un grupo religioso cerrado, privilegiados, superiores y rechazaron a Dios muchas veces. Dieron la espalda y adoptaron religiones falsas. y agregaron Reglas y tradiciones que ni siquiera las podían llevar a cabo. O sea, era una carga o un yugo para el pueblo.
Palabra fuerte. Muy palabra fuerte. Entonces, esto es en el versículo 9. Entonces yo me pregunto, ¿y nosotros ahora que estamos bajo el Nuevo Testamento, que estamos, nosotros hemos sido Elegidos por Dios para pronunciar las buenas nuevas? ¿Y cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo está la iglesia hoy en día en general? Hay que tener mucho cuidado que Nosotros no caigamos en esa actitud de que yo soy mejor, que somos mejores, que somos especiales y que Dios nos ha elegido. Tenemos que tener esa compasión, ese corazón que Jesús y que Dios tiene hacia nosotros, ¿ya? Porque Él entregó su vida para que nosotros tuviésemos vida y vida eterna. Ya. Sigamos. Entre el, a ver, veamos aquí, entre el versículo 10 al 12, esa es nuestra condición como humanos, ya somos todos pecadores. Y lee el versículo 10 al 12. Como dicen las escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio. Nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Palabras muy fuertes. En Salmos 14, del 1 al 3, habla sobre eso. Y vamos a leer Salmos 53, del 1 al 3. ¿Ya? Dice, solo los necios dicen en su corazón, no hay Dios. Ellos son corruptos y sus acciones son malas. No hay ni uno solo que haga lo bueno. Dios mira desde los cielos a toda la raza humana, observa para ver si hay alguien realmente sabio, si alguien busca a Dios, pero no, todos se desviaron. O sea, nosotros antes de ser salvos, todos estábamos desviados. No hay que olvidarse de donde uno viene para tener esa compasión hacia las almas perdidas. Todos se corrompieron. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Así dice. Sigamos. Como leímos recién en Salmos, dice solo los necios. Entonces yo busqué la palabra necio o necia. En este contexto, la palabra necio indica que las personas inmorales rechazan a Dios. Y cuando nosotros, en nuestra condición humana, antes de conocer a Cristo, antes de que nosotros nos rendimos a Él y confesamos nuestro pecado y nos arrepentimos, nosotros también rechazábamos a Dios un tiempo atrás. Pero Él nos limpió y nos lavó. Gloria a Dios. Justo. Que vemos aquí, también dice que el que vive según la ley de Dios es el significado bíblico. Sabio. Del versículo 11 en Romanos, ahí en el tercer capítulo, leamos en ¿quién es la persona sabia? ¿Quién es? Proverbios 9:10 dice, el temor del Señor es la base de la sabiduría, es la base, la fundación, el yacimiento. Conocer al santo da por resultado al buen juicio. Amén. Y Ustedes también pueden leer segunda de Pedro, primer capítulo de 2 al 4, ustedes pueden leer después lo que dice también ahí sobre aquello. ¿Ya? Ahora, sigamos. en el fondo, nadie Es inocente. Nadie, ninguno. Nadie se ha ganado la salvación por su cuenta. Solo Dios nos ha redimido a través de su Hijo Jesús, que nos ofrece perdón cuando nos volvemos a Él. Nosotros no lo hacemos por nuestra cuenta. Sigamos. La segunda parte es nuestra boca, en nuestro lenguaje. ¿Qué es lo que sale de nuestra boca? Es desde el versículo 13 al 14. Leamos. Lo que hablan es repugnante, como el mal olor de una tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras. Veneno de serpientes gotea de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. ¡Wow! Elegí Tres palabras. mentiras, maldición y amargura. Nuestra condición como pecadores. Leamos el Salmo
5, versículo 9. Mis enemigos, escribe David, no pueden decir la verdad. Está hablando de la mentira. Su deseo más profundo es destruir a los demás. Eso es lo que hace la mentira, hermanos. Destruye a los demás. Lo que hablan es repugnante como el mal olor de una tumba abierta. Su lengua está llena de adulaciones. Y busqué la palabra adulaciones. Como vivo en Gringolandia, a veces me cuesta. Así que gracias por su paciencia y su amor. Alabanza exagerada y generalmente interesada que se hace una persona para conseguir un favor o ganar su voluntad. Eso es muy común en nuestra sociedad. Es común afuera de la iglesia y también es común dentro de la iglesia, ganando el favor. Alabando a las personas para sacar provecho, para aprovecharse de las personas. Eso es lo que significa. Y eso es muy feo. Nosotros tenemos que tener cuidado con eso, porque nosotros tenemos esas tendencias. Siempre, como las ovejas se tienden a desviar, en el Salmo 23 dice, lo voy a tener que decir este domingo, porque no tengo la escritura delante de mí, pero nosotros necesitamos el buen pastor con su para mantenernos en orden y derechito por el paso de que Él desea para nosotros. Nos podemos desviar y podemos adular y mentir. Y la mentira no es solamente el testimonio falso, o sea, totalmente una mentira, un cuento, pero también es cuando uno deja parte de la verdad a un lado y no dice toda la verdad. Eso también es mentira, no es verdad. 99% verdad y 1% que se omite o que es mentira, es una mentira completa. Es mentira, punto. Y eso es parte de nuestra condición, en nuestro lenguaje. A ver, sigamos aquí. Versos sobre la mentira, Proverbios, otro más. ¿Cómo son las personas despreciables y perversas? Nunca dejan de mentir. Demuestran su engaño al guiñar con los ojos, al dar golpes suaves con los pies o hacer gestos con los dedos. Sus corazones pervertidos traman el mal y andan siempre provocando problemas. ¿Ya? Ese es el mentiroso, provocando problemas. Tenemos que tener cuidado. Incluso este mensaje es para mí también, porque somos todos culpables de doblar las cosas un poquitito, ¿ya? Y tenemos que tener cuidado porque esto va a arruinar nuestro testimonio, ¿ya? Como seguidores de Cristo, somos miembros de los unos a los otros y la mentira y el engaño causa la ruina, causa división, destruye nuestro testimonio, porque es a través de nuestro testimonio que otros llegan a Jesús. Nuestro testimonio. Pecado también contra Dios. Daña nuestra relación con Dios y destruye nuestro prójimo. O sea, un desastre. En Colosenses 3:9 y en Efesios 4:25, Pablo, en esas dos cartas, en el primero, en Colosenses, dice: no se mientan unos a otros, porque ustedes ya han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. O sea, dejen de mentir. Efesios 4:25. Así que dejen de decir mentiras. Una vez más, esto sucedía. Le está hablando a los creyentes, a nosotros. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Ya. Sigamos. Dos palabras que... la maldición y amargura. La busqué en el diccionario para acordarnos, porque somos ovejas, nos olvidamos y nos desviamos, se nos olvida. Maldición, imprecación que se dirija contra alguien o contra algo, manifestando enojo y aversión hacia él o hacia ello, y muy particularmente deseo de que le venga algún daño. Nada más que decir. Cuidado, nosotros. Amargura, sentimiento duradero de frustración, resentimiento o tristeza, especialmente por haber sufrido una desilusión o una injusticia. Yo creo que todos hemos caído en amargura, el resentimiento social. Y es muy
es algo que puede destruir nuestra relación con familia, con hermanos, con hermanas, y crea una barrera entre Dios y nosotros. Porque en el fondo, maldición y amargura es el resultado ¿de qué? De pecado. Y todo esto lo tenemos que confesar y tenemos que arrepentirnos e ir ante Dios y clamar su misericordia. Ya, nuestra conducta. Nuestra conducta. Versículo 15 al 18. Se apresuran a matar, siempre hay destrucción y sufrimiento en sus caminos. No saben dónde encontrar Paz. No tienen temor de Dios en absoluto. en Juan. 3:15 dice, todo el que odia a un hermano en el fondo de su corazón es un asesino y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él. En Gálatas, Del capítulo 5, del 19 al 21, nos habla de todos los frutos, o sea, los deseos de la naturaleza pecaminosa. Y eso lo pueden leer ustedes, pero es todo malo, ¿ya? Y el que lleva esta clase de vida no heredará el reino de Dios. Y él le estaba hablando a los Gálatas. Estaba diciendo las cosas bien, pan, pan, vino, vino. No podemos esconder nuestro pecado ante Dios, porque Él sabe el motivo de nuestro corazón. Pero sí, muchas veces podemos engañar a nuestro prójimo o a los hermanos o a nuestra familia, pero al fin y al cabo el pecado nos va a encontrar, nos va a pillar. Y Dios sabe el motivo de nuestro corazón. Así que tenemos que caminar y tenemos que perseguir el corazón de Dios. porque Él nos ha dado un corazón nuevo. Eso es lo que tenemos que perseguir. Pero tenemos esas tendencias, tenemos esos pecados favoritos. Cada uno es diferente. Pero cuando aquí habla de la paz en el versículo 19, sabemos dónde encontrar la paz. En Juan 14, 27, Jesús dijo, les dejo un regalo. Paz en la mente y en el corazón, y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien y no tengan miedo. En Juan 16, 33. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrás muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he venido al mundo. O sea, anteriormente, en nuestra condición pecaminosa, no sabíamos dónde encontrar paz. Pero ahora, cuando Dios nos abrió los ojos, ahora sabemos dónde encontrar esa paz, y es en Jesús, y es a través de su palabra, y es la fe que Él nos dio a través de su palabra para encontrar esa paz en Él. Amén. A través del Espíritu Santo. No por nuestra fuerza. No se puede vivir la vida cristiana, no se puede vivir el Evangelio por nuestra fuerza humana. Es todo sobrenatural, es una obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y así es como vivimos nuestra vida. Y eso es lo que tenemos que pedirle a Dios, que nos dé esa fuerza interna a través del del Espíritu de Él para confiar confiar en Él y en su palabra. Y pedirle esa fe. que es un regalo. Esa es nuestra conducta. ¿Ya? Ahora, al versículo. Bueno, el temor a Dios es el respeto hacia Él, es un respeto de un hijo hacia un padre. Él es nuestro creador, Él creó todo. Creó nuestros talentos, creó nuestra forma de pensar, fuimos hechos en su imagen. Creó el mundo, nuestra habilidad de llevar a cabo, de poder pensar, todo lo que somos es Él. Nuestros dones, nuestros talentos. ¿Qué tal fulano es bueno para, qué sé yo, no sé yo, es artista? Es un talento que Dios le dio a esa persona, que sabe cantar, o predicar, o enseñar, o exhortar,
o de hospitalidad. Incluso yo como gaffiter, él me dio esa habilidad de poder trabajar en todo lo que es cañería, hidráulico. Es de él, no es nada mío, no es nada de nosotros. Versículo 19. Obviamente la ley se aplica a quienes fue entregada porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable ante Dios. Entonces nosotros, ¿cómo reaccionamos cuando alguien nos acusa de haber hecho algo indebido? ¿Negar? No, yo lo niego. ¿Discutir? ¿Usar la psicología? Es que yo, cuando yo era niño, mi padre, mi mamá, echarle la culpa a los demás y usar la psicología y justificar o defendernos nomás. Entonces la ley muestra lo pecador que somos en todas las áreas. Ese es el propósito. Pero en el versículo 20 dice, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Ese es el propósito de la ley. Es como un espejo. Uno lee la ley y es como mirarse en el espejo. Aquí en este versículo vemos dos propósitos en la ley de Dios. Primero nos muestra dónde pecamos. La ley nos enseña que somos pecadores desválidos y debemos acudir a Jesucristo en busca de misericordia. La ley revela Quiénes somos y que sin el perdón de Jesús estamos perdidos. así es. Gracias, Señor, por Tu palabra, porque nos abre los ojos y nos muestra esa luz en nuestro sendero, y Él siempre está con nosotros. Gracias a nuestro Señor, sin Él estaríamos perdidos. Ya, en Primera de Corintios dice, ahora vamos a hacer. acercándonos hacia el final, algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos Justos ante Dios al invocar. al nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Es interesante que dice, algunos de ustedes antes eran así. interesante ese punto. Y él está hablando a la Iglesia en de los Corintios. En Gálatas 5, 22 al 23, en cambio, dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Ese es el fruto. Y yo siempre me pregunto, al inicio del día y al final del día, ¿qué fruto? vieron las personas, qué fruto vieron en mí Cuando yo me fui a trabajar, cuando yo me desenvolví en la sociedad, cuando estuve funcionando como en lo mundano. ¿Cuál es el fruto que nosotros estamos dando? Nos tenemos que preguntar. Es muy importante, inclusive a mí. Porque muchas veces no tenemos humildad, muchas veces no tenemos gentileza o paciencia. ¿Para qué hablar de la paciencia? Pero este es el fruto y eso es lo que tenemos que perseguir. No el fruto de la. De la vida del pecado, de la vida pecaminosa. Los quiero dejar ahora, hermanos, para no seguir muy largo, Con número 6. 24 al 26. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Los Los dejo dejo. con eso, hermanos. El libro de Romanos Es muy fuerte, es muy directo y nos causa mirarnos en el espejo, nos causa mirarnos el reflejo de la palabra, nos convence de nuestro pecado y nos mantiene por el camino recto que desea nuestro pastor. Ese es el propósito de Dios, es de transformarnos en la imagen de su Hijo Jesús. Y la única forma que Podemos hacer eso es a través de su palabra,
estudiando, leyendo, orando, pidiéndole al Señor y todos los días rindiéndonos, todos los días rindiéndonos a Él y todos los días confesando para que Él nos vaya limpiando y nos vaya formando. ¿Para qué? Para que nuestro testimonio sea tal que personas vean nuestra vida y van a querer tener lo que nosotros tenemos. ¿Ya? Ese fruto. Así que gracias. Espero verlos Pronto y los amo en el Señor. y me da gusto verlos en Zoom y yo he visto y veo como ustedes han sido fieles y están creciendo en el Señor. Estoy viendo el fruto del Señor en la vida de ustedes y eso me da mucha alegría. Ha sido un camino largo para algunos, pero lindo verlos a todos congregándose, lindo verlos en Zoom. Y muy agradecido de poder a través de la tecnología estar con ustedes. Así que el Señor los bendiga mucho y que los guíe y los cuide Y que muestre su favor a ustedes y les dé su paz. El Señor los bendiga.